Hola, 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 hola. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue la pandemia? Estuvo del caramba, ¿no? ¿Cómo están? Feliz de estar en esta hermosa ciudad. Llegué en la madrugada muy cansado, pero bueno, aquí ando, porque andaba ahí en el norte en otro evento. Pero feliz de estar aquí, feliz de estar con la gente de Guadalajara, con las chicas bellas de Guadalajara. Con los chicos bellos. Con los chicos amables de Guadalajara. ¿Qué personaje quieren escuchar? ¡Inuyasha! Pero este güey yo no lo doblo. Oye, tranquilo. No. ¿Qué es un regalo para mí? Ay, qué linda, gracias. Ay, tiene cartita y todo. Muchas gracias. Para que vean que ya no es coda. Vamos a ponerlo aquí, no se lo van a robar, Oigan, bueno, mi nombre es Enzo Fortuny, soy actor. Yo no animo más. En las noches me dedico a otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, en el día hago doblaje de voz. ¡Bésate conmigo! Y solo de voz. Hay muchos personajes que he doblado que sé que aman, que les gustan, como... A ver, vamos cronológicamente. A ver, por favor, ponga a este muchacho... ¿A qué pantalla volteamos? A esta, ¿no? Otra vez anda borracho. Pues andaba hace 15 días, andaba un señor borracho, a ver si. ¿Este lo conocen o no? A ver, ¿quién es? ¿Y cómo sabe usted? Usted es muy joven. O más bien tiene la enfermedad esta de que están ancianos y se ven chavos y. La de Benjamin Button. Oiga, usted muy bien. Ahorita le vamos a regalar una firma especial para usted. Es raro que sepa la gente porque esta serie la pongo nomás de puro capricho porque fue lo primero que hice hace muchos años. Y es una serie que se hace en los 60 o 70. No estoy tan pinche ruco, no. Ya me vieron así como, no, te ves muy jodido. Y entonces se hace el remake. A la orden, muchas gracias. Bueno, no tan a la orden, sino me paro una madrina por ahí. Y se hace un remake en los 90 y me toca doblar al dueño del cangurito, pero sí, la serie se llama Skippy. Y rara vez le atinan, ¿eh? Entonces por puro capricho está. Pero vamos a pasar a los personajes que en verdad les gustan como... ¿Vieron Babe, el cerdo? Digo, el puerquito valiente. Quiero decir el cerdo caliente, lo dije el puerquito caliente. No. Eso es en lo que me convertí después. No. ¿Vieron Babe? ¡Sí! ¿Quieren escuchar la voz? ¡Sí! Pero me escucho muy ridículo. ¿No importa? ¡Sí! Pues sí, como ridículo no lo hacen ustedes, lo hacen aquí. Pues. Yo no sé por qué me mandan a cuidar ovejas cuando yo no soy un perro pastor. Yo soy Babe, el puerquito valiente. La, 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 la. Ya. Lo borran de su teléfono, Por lo menos son honestos. Por lo menos. Porque pensé que iban a decir, sí. Eso sabiendo no nos da ni mi señora, ¿eh? Pero bueno. A ver, vamos al otro, por favor. ¿Vieron Toy Story? ¿Se acuerdan de decir el niño malo? ¡Sí! ¡Hanna! ¿Dónde estás? Espero no te hayas llevado a mi Woody, a mi voz, porque vamos a tener muchos problemas. ¡Un Pikachu se mueve! Y se llama, se vaya todo puñetas el güey, ¿no? La verdad es que cuando yo me escucho aquí digo, puta, ¿qué me pasó? ¿Sí sabía trabajar? ¿Qué carlos me pasó? A ver, ¿qué personaje están esperando? Uno en especial. A ver, creo que es el que sigue. ¿Por qué les gusta este enfermazo, Es un enfermazo. Bueno, no, enfermo su amigo, ¿no? Chéquense esta escena. Hola, Sakura, ¿cómo estás? Oye, Sakura, por favor no le digas a Toya que venga esta vez, porque la última vez me agarró en el árbol y me dijo... ¿Qué pasó, Miyuki? ¿Cómo estás? Y yo le dije, ay, qué vocerrón tienes. Miyuki, y hasta como que se agarró el bigote, ¿no? Que se puso un postizo en ese momento. Déjame decirte, Miyuki, que tú y yo... Ya, no me digas más. Ya no me digas más cosas. Deja de decirme, Yuki, y dime...
dame muchos besos en el piquito porque soy Yukito. Pero es un enfermazo ese muchacho. Bueno, no. Nada, es tierno, es dulce. Es. Estamos esperando a este personaje que se llama. A ver, por favor, que sigue. No. Tranquilo, viejo. Ese. Y ahí mismo, pues me tocó hacer el. Mi querida Sakura, trae tus cartas, Flor. Por el poder de la luna. Y ya, tanta, ¿no? Espera. ¿Quién es este? ¿Quién es ese? Mire, para empezar, está volteado el poste. De inicio. Y el otro es una chica de falda verde, entonces. A ver, seguramente es este que sigue. ¿No es ese? Este es un fanservice, porque ya sé que les encanta Digimon. Y me tocó doblar a Tai en uno de tantos, ¿no? Porque varios le dimos la voz. Y entonces, pues es un fanservice, el clásico. Digi, evoluciona. Y ya no me acuerdo. Porque luego me dicen, oye, ¿qué dijo en el capítulo 203.4 sobre la trascendencia del alma? Y no mancho. ¿Hablaban del perro? El perro, a ver, creo que es el perro. A ver, súbale, por favor. ¿Este no es el perro? Bueno, lo tratan como perro al pobre, ¿no? Ay, Kim, apúrate porque ahí viene Drake. Y tenemos que ir por unos buenos nachos al buenaco. ¡Puya! Ese personaje ya lo doblamos hace muchos años. Pero es de mis favoritos, la verdad. Es de mis super favoritos. Entonces, no puedo no ponerlo aquí, ¿no? Porque me preguntan, oye, ¿cuál es el personaje que más odias? ¿Cuál es el personaje que más amas? Este es uno de mis favoritos. Pero vamos, ¿les gusta el anime? ¡Sí! Levante la mano, ¿a quién le gusta el anime? ¿Vieron, por ejemplo, Bleach? ¡Sí! Ahí no me tocó trabajar. Digo, pues para saber si están aquí en el onda. ¿Vieron One Piece? Tampoco trabajé. Pues para saber si están despiertos. A ver el que sigue, por favor. El muchacho de la falda. ¿Vieron Arnold, el cabeza de balón? Qué buen tipo, ¿ah? Qué lindo, ¿verdad? Igual que el que le dobla, caray. Hola, abuelo, yo no sé por qué hay una chica en la escuela que me trata tan mal. Es como bipolar y a veces bastante tóxica, como hoy en día, como hace algunas décadas en la historia de la Tierra, sobre todo en México. En fin, abuelo, te quiero mucho, ya me tengo que ir. Ella se llama Helga. Adiós, abuelo. Ya, pero yo creo que mejor entramos más en el anime, ¿no? Como que yo la conozco a usted. Una muchacha de blanco con verde. Una muchacha de blanco con verde. ¿Cómo se llama usted? A ver, tal vez tiene que ver con el personaje que sigue. ¡Ah! ¿Vieron El Señor de los Anillos? ¿Se acuerdan de Frodo? Les voy a platicar algo. Así como les dije que a Ron lo amaba, a Ron imparable, a Frodo lo odio. No lo odio. Pero sí es un personaje que medio aluciné, la verdad. Porque uno como actor se enamora de muchos de sus personajes, pero también hay muchos que no te gustan, la verdad. O sea, les estoy hablando con honestidad. Y Frodo es uno de estos personajes que no amo porque me desespera. Una, él desespera un poco, ¿no creen? ¿O estoy loco? Pero luego doblarlo fue un rollo porque fíjense lo que voy a hacer, ¿eh? De estar hablando aquí, de repente Frodo. Con Frodo hay que microfonear, porque todo el tiempo está hablando con aire y todo el tiempo está sufriendo. Mr. Puñetas, Sam Wise Gamgee, ayúdame, el anillo. ¿Dónde estás, Sam? Por favor, Gandalf. Y ya se lo carga el payaso, ¿no? Pero vieron lo que hice, ¿no? Tuve que mover el micrófono porque todo el tiempo habla con aire, ¿no? Pues sí, es como mucho de susurrar la voz. Imagínense si. Pues eso no puede salir al aire. Esto que les digo es real, ¿eh? De repente hablo cosas serias.
sobre todo en mi trabajo. Entonces yo lo acabé alucinando un poco porque me decía el director: bueno, Enzo, a ver, ya está bien, pero se metió un pop. No, esto es un pop. O sea, cuando le pegas con aire, y va otra vez. Y luego, oye, Enzo, a ver, ¿sabes qué? Ahora te faltó actuación. Oye, y ahora te faltó dicción. Entonces yo lo acabé alucinando. Y luego la tercera, El Retorno del Rey, la tuvimos que doblar dos veces más porque se borró el material. Y a mí no me pagaron tres veces la película, me lo pagaron una, ¿no? Entonces yo acabé alucinando a Frodo, fue así como hijo de tu... Ya saben el resto de la frase, ¿no? Y extrañamente es el actor que más veces he doblado a Elijah Wood, extrañamente. Pero bueno, vamos a pasar a un personaje que yo sé que aman, que adoran, que se llama... ¿Les gusta el anime? ¿Vieron Scamp en La Dama y el Vagabundo 2? ¿Se acuerdan de Scamp, el cachorrito? Yo lo doblé. Ya desde esa época la vida me trataba como pinche perro. Luego conozco a mi señora y me trata peor. Y de repente me dicen, vas a doblar a Kiba en Naruto, que pues trae a su perro y él tiene alma de perro, entonces pues ya, ¿no? Ya dejé. Me va a quedar pintadito, ¿no? Y luego con esta película de mi amigo Enzo, pues está cabrón, ¿no? ¿Les gusta Naruto, sí o no? ¡Sí! ¿Quieren escuchar a Kiba? ¡Sí! En vivo y a todo color. ¡Sí! Kiba dice algo así como... Naruto, te crees muy bueno, ¿verdad? Con tu karate. Ven a pelear aquí, tonto. Akamaru, tenemos una cita con este tonto. ¡Pelea! ¡Colmillo sobre colmillo! Que tiene como, parece novela portuguesa, ¿no? 1300 capítulos. Y acabas con la garganta y tienes que ir a la refaccionaria por otra garganta. Pero a ver, están esperando el personaje que empieza con... Con K. A ver, el que sigue, por favor. Oigan, en este tienen que decir ¡wow! Les digo por qué, porque es otro de mis favoritos. ¿Han visto Trolls o no? ¿Se acuerdan de este Cascarrabias? Pues ¿qué creen? Que yo a veces soy un Cascarrabias. La verdad es que creo que todos tenemos parte de Cascarrabias, o estoy equivocado, ¿no? Yo creo que todos somos un poco sociables y un poco cascarrabias, pero como que a uno se nos acentúa más, ¿no? Cierta característica, tendencia. Y la verdad es que cuando doblo a Ramón me siento como pez en el agua, porque sí, yo a veces también soy un poco cascarrabias, ¿no? En mi vida privada, y como él, de repente no quiero ver a nadie, ¿no? O quiero descansar, ¿no? Entonces diría algo así, Ramón, como: ¡ay, Poppy, que sea la última vez que se acercan a mi búnker todos estos trolls! ¿Qué, no ves que estoy cansado? ¡Lárguense ya, ahora mismo! ¡Adiós! Y ya les corro, ¿no? Porque les digo, como actor no necesariamente tienes que amar a todos tus personajes ni odiarlos, ¿no? Yo creo que son muy poquitos a los que no odiar, sino que no te encantan, como les platicé de Frodo. Pero hay muchos con los que te identificas y pues este es uno de ellos. Vamos a pasar al personaje que se llama... ¿Jugaron Breath of the Wild? ¿Se acuerdan de...? Te invito a que pelees aquí arriba conmigo. No puedes porque no tienes alas. ¡Recibe la furia de Revali! Y les voy a platicar rápidamente una anécdota cortita. Cuando estoy grabando a Revali, salgo del estudio, estaba la gente de Nintendo de Japón y de Estados Unidos y se me quedan viendo así raro, ¿no? Y es como de... traigo el cierre abajo, ¿qué? Se me quedan viendo muy raro y les digo, ¿qué pasó? ¿Qué? Me dicen, Enzo, ustedes los actores mexicanos tienen algo especial. Sabemos lo que estás diciendo porque aquí tenemos nuestros guiones en nuestro idioma original, pero no entendemos el español. Pero la magia que transmiten ustedes los actores mexicanos ni siquiera la escuchamos en el elenco japonés ni estadounidense. Fíjense, ¿no? Entonces yo me quedé así como de, wow. Para que vean que en México tenemos muchas broncas, pero si algo hacemos bien es la locución, el doblaje de voz. Y no lo digo yo, ¿no? O sea, me dijeron, en ese momento me dijeron,
tú, el burro por delante, el señor Moya, Kerigma, todos los que trabajamos en este proyecto, dice, lo hacen con una, con un profesionalismo que ni los japoneses ni los gringos hacen, ¿no? Entonces la verdad yo me quedé así como de, qué bonito piropo, no solo para la industria, sino para el país, ¿no? Ok, vámonos con Mr. Osito Rojo. A la orden, muchas gracias. A ver, el que sigue, por favor. ¿Han visto Kaguya-sama o no? Me dice la directora, párate, por favor, caray. Y la carta. No, no te lo maltrato, pero mira, la carta ya se le está cayendo. A ver, ¿me pueden cuidar la carta, por favor? No, no la vayas a abrir, que eres bien chismoso. Es bien chismoso este güey, yo les platico. Bueno, ahí quédate, chiquilín. Sí, déjalo estar fregando. Cuando empezamos a grabar Kaguya-sama, a ver, levante la mano si la han visto o no, pues vas a ver. No, pues por eso está el país como está, con razón. Me dice la directora, pues trata de dos chavos que se empiezan a enamorar en la vida. Están en la prepa, en la secundaria, y yo así de... Y me dicen, pues unos chavos, el actor en original tiene como edad, no sé qué. Dije, bueno, entonces empieza el primer capítulo. Y yo dije, ya acabó. Y viene el segundo capítulo y dije, como que me empecé a emocionar, ¿no? Empecé a clavar. Para el tercer capítulo yo ya estaba clavadísimo, ¿no? Clavadísimo, porque pues los japoneses ya saben, ¿no? Haciendo anime son... Pues ellos lo crearon. Entonces yo estaba clavadísimo para el tercer capítulo. Y aunque sea como Supercampeones, ¿se acuerdan de Supercampeones, no? Tres capítulos para... La veo a lo lejos. Es el final de temporada y ni siquiera ha tocado mi mano. Espero en cuatro temporadas por lo menos darle un beso a mi hija, ¿no? Entonces fue un anime que además hicimos en pandemia. Fue un rollo trabajar en pandemia, pero bueno, lo hicimos y gustó mucho. Y la verdad es que yo estoy picadísimo con el anime, ¿no? Les digo que en un principio dije, puta, qué flojera. Y después estaba picadísimo. El anime que viene es... ¿Han visto Jujutsu Kaisen? ¿Han escuchado Itadori? Que de repente dice, pásame un dedo, que tengo mucha hambre. Estas maldiciones, no puedo con estas maldiciones. También es un anime que hicimos en plena pandemia. El malo Sukuna, el compañero Osvaldo falleció, le dio el bicho. Entonces, fíjense, o sea, han sido momentos como duros, pero gracias a Dios, a pesar de la pandemia y de todo, trabajamos y sacamos proyectos adelante, pues muy bonitos, que de los cuales ustedes son muy fans, ¿no? Entonces, a muchos les gustó Itador y luego otros dijeron, ay, no, queríamos que se escuchara como Yukito, queríamos que se escuchara como Kiba, queríamos que se escuchara como Y les digo, no, pues cada personaje tiene que tener su alma, ¿no? Sus características. Entonces, por eso fue que la directora y yo hicimos esa propuesta y bueno, pues por ahí se fue. Estamos esperando al personaje que es... Brazil and Chile, and then we're booking all the shows, and so we'll be announcing soon. What do you think about Latin American fans? Oh, they're the best. That's why I come out here all the time. I come out here first. They are the best, most passionate, most fun, most energetic. They give the best reactions at the concerts. This is my favorite place. Oye, tranquilo, viejo. Yes, sí. Oye, tranquilo, viejo. Esto es muy extraño, ¿no? La verdad es que es muy extraño que nos conozcamos el actor de voz y el actor que sale en pantalla. Y entonces viene a nuestro país hace muchos años, nos conocemos en un
en un evento. Yo ya sabía que lo iba a conocer, él no sabía que me conocería. Yo salí así de entre el público y el güey se quedó así como de, ahora sí que de, oye, tranquilo, viejo, ¿no? Y luego viene una segunda vez a otro programa, un programa de estos de Venga la Mañana, La Alegría, El Sol, Se Mete la Luna. No sé cómo chingado se llama. Se Mete la Luna, Los Pájaros Despierta. Bueno, y ahí nos vimos esa segunda vez, pues hicimos el famoso Tranquilo Viejo, que está en mis redes sociales. Síganme en mis redes sociales para que vean toda la sabiduría. Escribo mucha sabiduría en mi Instagram, que es arroba Enzo Fortuny Voce, con B chica y C. La fanpage de Facebook es Enzo Fortuny Voz. Y ahí están los videos, y el Twitter, arroba Enzo Fortuny. Y ahí están los videos y las imágenes con Drake. Y para los fans de la serie fue algo así como de, wow, no la podemos creer. Hay un personaje que aman, que adoran. Inu. A ver, Inu significa perro en japonés. ¿Se ve en japonés o no? O sea, hello. Arigato gozaimasu. Konnichiwa. Konnichiwa, tomodachi. ¿Qué es? Dice japonés. A ver, vamos a poner un video muy cortito. Unas 5 horitas nomás. A ver, ponga por favor este video. El Escuadrón de Superhéroes preestrena aquí hoy a las 5 de la tarde en Disney XD. Ojalá que nunca hubiera venido a mí. ¿Cómo quisiera que nada hubiera sucedido? Dejen de decir pitufi para todo. Pitufi, pitufo, pitufo. No tienes por qué usar ese lenguaje, jovencito. ¡Robaste mi traje de combate! No, lo tomé prestado. ¡Estuviste en mi armario! Oye, déjame explicarte. En primera, este traje pica. Y no lo digo porque no se te vea bien a ti. La evolución de la música está en el lado B con los nuevos CD Kicks Barcel. Búscalos en cajas y quesas y gana ringtones, rolas e imágenes de tus artistas favoritos. Controle Kicks. Muchas opciones escalofriantes y una decisión aterradora. ¡La tuya! Hasta el miércoles 20 puedes ser parte de este Halloween entrando a disneyxd.com.mx o desde tu celular marcando 35355. ¿De cuál personaje de Disney XD te disfrazarías en este Halloween? En los festivales hay mucha gente y no te está quedando en la noche en la calle. Lo mejor es estar con ellas. Eres muy dulce con ella, hermano. Cállate. Yo soy el juez Jun. Y llevaré a cabo el juicio final. Quiero que utilices todas las cartas que tienes e intenta derrotarme. Después de ese drama, me despidió a Josh a mí lavar los trastos. ¿Saben? Drake debería estar ayudándome con estos trastos. Yo no tengo problema con lavar, tan solo no quise. No bromees. En esta ocasión, no solo. ¿Qué fue lo que dijiste? ¡No me agradan tus bromas! Y pongan las cámaras porque aquí es cuando me encuero. Ahí va. ¿Por qué les gusta tanto Inuyasha? Hasta me enoja. No, no es cierto. Hay tres facetas importantes en la vida del señor Inu perro, Inu demonio: la alegre, la amorosa y la enojada. ¿Cuál quieren escuchar? ¿Qué creen que no se me casa en la garganta? Con un cará. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan, no? En la refaccionaria de California, ¿no? Dice este muchacho, dice: quiero decirte que te amo, que te adoro. Los camarógrafos no se me van a enamorar, ¿eh? Sí, está le hacen a la cámara así. Quiero decirte que te amo, que te adoro y que eres la mujer más especial en mi vida. Te amo, Kikyo. ¿No? Esta muchachita de verde con blanco hubieran visto, me dijo, así se lo oscuro. Al rato en la casa vas a ver.
Quiero decirte que te amo, que te adoro y que nunca te voy a dejar. Te amo. Te extraño, mi querido Monje Miroku. Pues no que están muy enfermazos y que les gusta y ese cariño, porque luego dicen, ay, eso dijo en el escenario enfermazos. Ay, ay, no, por favor, por favor. Ay, Aome. Aome, cuida por favor a nuestra hija. Te amo. Te adoro y aunque ya sea un infeliz ruco, cuídala. Te amo, Aome. Y Frank Sinatra. Y de repente a lo lejos, tan 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 tan. Maldito Naraku, aléjate. Aléjate de alguna de mis dos viejas, porque si no vamos a tener un problema y recibirás mis garras de acero. Colmillo de acero. Hijos de toya. ¿Ya nos tenemos que ir? No. No, no seas gacho. Espera. Pásame esto, por favor. ¿Quién se quiere llevar este regalo? Trae el nombre de su servilleta y algunos de los personajes que he doblado. Se lo va a llevar la persona que me diga seis actores que trabajaron en Inuyasha. A ver, usted. Bueno. A ver, usted. Que usted. Usted muy bien, ¿eh? A ver. Va a estar doblemente bien si latina. Oiga, qué vaga es usted. Nada, no es cierto. Un aplauso, por favor. Ya nos tenemos que ir a la firma. Vamos a estar allá, güey, ya no sé dónde. Por allá. Firmas y fotos, pero esperen. Vamos a cantar una cancioncita que a mí me gusta y sé que les va a gustar. Y si les gusta, cántenla conmigo. Y dice: ya se me caen los pantalones, carajo. A ver, póngala, por favor.